Y ya sabes lo que pone el libro, y dice, sí, papá, que lo hemos corregido en clase. Y dice, ¿cuál es la respuesta correcta? Quizás la respuesta correcta. En ganadería extensiva e intensiva. Porque el libro de texto dice, las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva. Pregunta, ¿cómo viven las vacas? Y el niño puede coger la cabeza para pensar. O el niño para repetir. ¿Cómo viven las vacas? De maravilla. ¿De maravilla? ¿Para el control? Mugen, no le dice, vaca, cállate. Corren por el campo libremente. Ya que me han dicho, se te ha caído un bolígrafo tres veces. Es esta teca. Se ponen a dormir cuando les apetece. Si pongo yo la mano en el brazo, me dicen, pero tú qué estás haciendo, es que no has dormido. A su abuela se viene a dormir. Anda mezcladas con los toros, parece que lo pasan bien. A mí me dicen, cuidado con las chicas, otro pasa bien. No, eso no puede ser. De modo que el niño dice, ¿cómo vive la raza? Envidiablemente. Pero si ponen ganadería extensiva e intensiva, sin entenderlo ni el profesor, autoridades, lo que la autoridad dice que es verdad. Le contaba un profesor de historia que había preguntado en la clase quién fue el sucesor de Felipe II. Y un niño de esos los que tienen el muelle roto, que nada más empieza la pregunta y ya está el brazo en el techo. ¿Quién fue? ¡Bum! Dice, a ver, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Y el niño con mucho aplomo dice, su primo, mira, su primo, Genito. Y dice, ¿cómo Genito? ¿Cómo un primo? ¿Cómo va a ser la línea dinástica por los primos? Dice, es que el libro mío lo pone. Pero ¿cómo va a poner el libro tuyo? Dice, el mío sí, porque lo he visto con los colores. Y dice, pues nos vamos a leer despacio. ¿Qué decía el libro? A Felipe II le sucedió su primogénito. El otro muñeco minúscula. Es un detalle que no reparto. A ese profesor de historia, que le contaba yo, que los profesores de rivalidad le han preguntado por qué fueron expulsados los judíos de la península. Y el chico contestó, porque no querían dejarse hacer fotos. Sí, no había ni cámara. ¿Y qué lo dice el libro? Vamos a ver. El libro lo pone. ¿Qué decía el libro? Los judíos fueron expulsados de la península porque no querían retractarse. Ojo a este otro concepto jerárquico, concepto de verdad. El concepto jerárquico, peligro. Concepto sociológico. Verdad es lo que la mayoría dice que es verdad. ¿Cuántas sillas hay en este ejercicio? 6. ¿Por qué? Porque hay 18 que han dicho 6, los que más. La verdad no se vota. La verdad no se vota. Y prueba de ello, vamos a ver. ¿Quién dijo 6? Levante la mano al interior. ¿Qué pusiste en tu definición? Veréis cómo cambiamos. Bueno, ahora podemos hablar con él y decir. Si tiene una pata también puede ser silla, ¿no? No, si es un soporte fuerte en el centro. Ya él ahora ya revisa y ya le da, ya no le da silla. Y si yo ahora le digo yo, y tenemos que añadir monoplaza, la silla con culo solo. Pues si tiene soporte al suelo, asiento, respaldo, pero pues un banco. Y ahora él hace eso y ya no le da silla. La verdad se construye. No se vota. Y hay otro concepto peligroso que es el concepto fundamentalista. Verdad es lo que yo he puesto y no me aparta nadie. Verdad es lo que yo digo y no dudo nunca. Conceptos jerárquico, peligro. Concepto sociológico, peligro. Concepto fundamentalista, peligro. Bueno, esta reflexión me parecía muy importante antes de entrar a decir que es un buen profesor, que es una buena escuela, que es calidad en la escuela. Ojo a esto en general, ¿vale? Segundo punto. Bueno, el contexto condiciona mucho nuestras prácticas. Voy a hacer una referencia pequeña y hacer un segundo ejercicio sobre el contexto. El contexto neoliberal en el que están inmersas las escuelas, si nosotros estamos inmersos, tú lo decías con los muros. Por cierto, acabamos de publicar un libro en la editorial Aljibe que se titula La escuela sin muros.
sobre la participación de las familias inmigrantes en las escuelas. La escuela sin duda. Ahora ha salido en septiembre. La cultura neoliberal en la que estamos inmersos contradice muchos presupuestos de lo que nosotros tenemos que trabajar en la educación. ¿Qué entiende la cultura neoliberal? Individualismo exacerbado. Es decir, cada uno a lo suyo. Sálvese el que pueda. Al que Dios se la da, San Pedro se la bendice. Y eso lo estamos viendo. Después vamos a la escuela y decimos, solidaridad, ayuda a los desfavorecidos, compasión. Sí, sí, esos son los presupuestos de la educación. Pero lo que estamos viviendo, lo que estamos mamando, lo que estamos inmersos es una cultura del individualismo extremo. Yo cuento que una madre pide limosna con su hijo. Y en un momento determinado la madre dice al hijo, hijo, qué pena esta vida tener que pedir limosna, solidaridad que hay mucha vergüenza pedir. Pero el hijo que ya sabe por dónde van los tiros, dice, mamá, tú no te preocupes por mí, no te preocupes por mí, mamá. Porque yo estoy convencido de que el día de mañana yo voy a ser multimillonario. Y tu mamá ya solo tendrás que pedir para ti solita. Claro, no lo soy yo. Segundo, ¿qué más dice la cultura neoliberal? Competitividad extrema. Hay que ganar a los otros. Esto entre países. Mira lo que está pasando con PISA. PISA, en lugar de ser un medio para hacer los países y las escuelas mejores en educación, se ha convertido en el fin. Y entonces algunos se pasan el año preparando las pruebas para ver si quedamos mejor en PISA. Oiga, es que esto era un medio para mejorar, era el fin. No, pero es que hay que ganar. Hay que ganar puestos en el ranking. Y a veces entre países, entre comunidades, entre escuelas, entre alumnos, y a veces entre hermanos. Tiene dos hijos una familia, y uno brillante y otro que tiene unos resultados malos, y está tuya. En el escuela es como tu hermano, enséñale las notas, saca las notas. Saca las notas. Mira que notas tiene. Es que lo quiere más. Y el amor es gratuito. Como decía aquel hijo al papá, papá, quiéreme más cuando menos me lo merezco, es que cuando más lo necesito. De modo que hay que competir. Tercero, relativismo moral. Para competir vale todo. Usted está en unas elecciones y quiere ganar, quiere tener poder, pues mire, vale. Un político muere, ¿vale? Va al otro mundo y le dicen, la norma que hay aquí es que tiene usted que pasar 24 horas en el cielo y 24 en el infierno y después elegir dónde quiere usted pasar la eternidad. Y yo, hombre, en el cielo, usted no hay que probar. No hay que probar. ¿Por dónde quiere usted empezar? Por el infierno. Abre las puertas del infierno y ve otros políticos de su partido que están por allí con los trajes elegantes, paseando. Camina en un campo de golf, el tiempo es espléndido, solecito, temperatura agradable, gente jugando al golf. Y siente un poco de hambre, ¿dónde se puede comer algo aquí? Si hay un restaurante, se llama Restaurante del Infierno, de 5 tenedores. Va al restaurante, abre un menú, caviar, langosta, vinos de frente, altísimas marcas. Dice, esto cuesta y llegó gratuito. ¡Oh, maravilla! Cuando está allí sentado, ve programa nocturno, bailes, fiestas, chicas para pasar la noche, fue una cosa espectacular. Y dice, no me va a dar tiempo a todo. Yo voy a ver si cuesta una semana o dos, claro, tiene, no, 24 horas. Bueno, cuando han pasado 24 horas le van a avisar que estamos a recuperar. Dice, pero bueno, si esto es el infierno, que sea el cielo. Van a llamarlo. Dice, ya, oh, ok, estaba pasando muy bien. Bueno, vamos al cielo, será mejor. Abre la puerta del cielo y hay unas nubes esponjosas, blancas. Le dan un arma. Dice, no sé tocar, dice, no, es la norma. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dice, pues si puede usted de una nube a otra, sacar los artefactos, vuela. Pero no viene nadie más aquí, no. Voy a estar solo yo con el arquita. En una nube, sí, lo que hay. Pero no, pero no, mire, yo ya he hecho amistades en el infierno. Voy a limpiar. Es que no quiero
para que el juzgado diga lo que no se toca a él. No lo tiene usted recibido del señal eterno. Y el señor que lo va a nadie, al solito condenar. Cuando el le van a decir, pues la liberación, que no, a él. Mire, ahora tiene usted que decir lo que quiere pasar a la sociedad, pero esté ahí, no hay marcha atrás. ¿Cómo marcha atrás? Que falta que hace. Y se ha pasado una vez. De maravilla, es que además he dicho probablemente volveré, es amistad, bueno, piénselo, no hay más tarde. No, si no hace falta. Bueno, al bien, abre las puertas y se pega un susto tremendo, porque están otros políticos de su partido, los políticos de su partido están allí, pero están ahora con unos trajes andrajosos, buscando en la basura algo de comer. Un clima horroroso, horrible, el olor, calor, ni rastro de los campos de gol, ni rastro de los restaurantes. Dice, pero ¿cómo? Pero esto es una cosa increíble. Voy a pedir que me cambie, porque el arpa y la nubecita me la ha ocurrido, pero es que esto es insoportable. Dice, ¿puedo cambiar? Me advertí para toda la eternidad. Bueno, entonces quiero elevar una protesta, porque ayer esto no me pues vaya usted. Y va y dice, mire, vengo a protestar, porque esto es lo que ha pasado, es increíble, ¿no? Ayer vine, esto es una maravilla. Y hoy esto es insoportable. ¿Qué nos ha pasado? Dice, era muy sencillo. Es que ayer estábamos en campaña electoral. Pues aquí nos ha pasado hace poco. No se tocará la pensión, no se tocará la educación, no se tocará la sanidad. Y a las 3 semanas, pues se tocó todo. Oiga, pero oiga, yo quiero protestar. Hay más atrás. Ya voto. Pero coño, me ha engañado, ¿no? Me dice que van a hacer un puente y no hay ni río. ¿Usted quiere poder? Vale, todo. ¿Usted quiere dinero? ¿Qué decir del dinero? Yo tengo anécdotas para todo. Ya, voy a contar una cosa. En un pueblo hay una persona que quiere hacer un negocio con un burro. Y se entera de que un vecino va a vender su burro y dice, oiga señor, quiero hacer un negocio con el burro, ¿usted me lo puede vender a mí? Sí, yo quiero venderlo. Hace la transacción, llegan al acuerdo y dicen, pero mira, en lugar de llevarte el burro hoy, ya es de noche, la cuerda está un poco apartada, ven mañana por la mañana, te lo dejo limpito, ya preparado, te llevas el burro. Pero mire para mí, que quiero hacer el negocio. Sí. Bueno, llega la mañana siguiente a por el burro y dice, pues te tengo que dar la mala noticia. Cuando he ido a limpiarlo a primera hora de la mañana, es que el burro se muere. Bueno, que usted me lo va a dar gratis, ¿está muerto? Pues yo voy a hacer el negocio igual. Bueno, llévatelo. Se lo lleva gratis y a los 2 meses se encuentra con este hombre campesino que le metió un burro y dice, oye, ¿qué pasa con el burro? ¿Hiciste el negocio? Y dice, sí. ¿Cómo fue? Pues maravilla. ¿Pero qué negocio era ese? Una rifa. Rifa el burro. Llegaron 998 euros, así, con la cara. Pero ¿cómo fue eso? Dice, pues una rifa, vendí 500 papeletas a 2 euros. Dice, ¿pero no protestó nadie porque el burro estuviera muerto? Dice, protestó al que le tocó, pero a ese le devolvió los 2 euros. Este puede ser el presidente de él, ¿no? Pues fácil, ya sabe los mecanismos. ¿Usted quiere fama? Vale todo. Cuando se produjo el segundo casting de Gran Hermano, un joven fue al casting y le preguntaron, ¿y tú por qué te presentas al casting? Y dice el chico, es que yo quiero ser alguien. Es decir, que va al casting, le dan el puesto, entra en Gran Hermano, hace Dredoni, la primera noche, bueno, si es Dredoni, mejor, no, a pedo, y sale toda la portada de la revista. De modo que relativismo moral. Ojo también a esta característica. Obsesión por la eficacia. Obsesión por los resultados. Vuestros alumnos, llegan a casa con las evaluaciones. ¿Vale? ¿Y qué es lo primero que le preguntan los papás? ¿Qué es lo primero que le preguntan los papás? Hijo, ¿has disfrutado aprendiendo? ¿Eh? ¿Has ayudado a otros a aprender? ¿Eso que has aprendido te ha hecho mejor persona? ¿Has respetado a todos los que se aprendía? Lo que importa es los resultados. Y los chicos lo saben pronto. Más importante que aprender es aprobar. Y si hago trampas, pues también está bien. Pero tener aprobado.
la directora de una librería de Málaga me decía, estábamos en época de exámenes, la chica, 12 años, y en el desayuno, la niña, y yo le miraba y se limpiaba con la servilleta, y no había la mano cerradita, y dice la mamá, ¿te pasa algo la mano? Y dice, no. Bueno, y la mamá me dio cuenta, dice, como seguía con la mano cerrada, para agarrar el tenedor, ya le digo, ábrela. Abre la mano y tiene una chuleta, todos los deditos, con las respuestas del examen. Y la mamá le dice, ¿y esa mano? Y ella, sorprendiéndose mucho, dice, oh, no sé, me habrá apoyado en algún libro, si ya me acuerdo. Ya, da la excusa que se le ocurre en ese momento improvisar. Me habrá apoyado en algún libro, si ya me cuenta. Pero en un libro que publicó en Buenos Aires, que se titula Arqueología de los sentimientos en la escuela, cuento una anécdota sobre esta obsesión por los resultados, que se ve en esto que hacen los alumnos, pero si lo traslado a la vida de los adultos, igual. Llega una maestra a casa y le dice al marido, oye, ¿qué hora son? Dice, la 9, ¿a qué hora acaba la clase? Dice, ¿tú qué has hecho? Estamos cursando una obra de teatro. Y dice, ¿la paga? No, ¿tú qué haces aquí? Con la mierda que sueldo que tienes ahora. Y ahora encima regalas horas. Es para que te da. Es para que te siga. Era la realidad.